Hi guys, we're going to start in one moment. Okay, so let's start with our class, right? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Excellent, thank you very much. Now we're going to start here with our activities, with our class. Right? Uy, no me veo todavía, ya me veo. Veamos acá. Okay, Gabriela, thank you for letting us know. Gracias por decirnos. Thank you. Now, we are going to start here with our class today. Thank you for coming. Gracias por estar presente y a la hora. Right. Vamos a comenzar con la asistencia rapidito. Right. Hoy martes 10, veamos. Oops. Un segundo. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías.
Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chica Suárez. Presente, Ticho. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. Just let me go ahead and start working with you today. Yesterday we were working with WH questions, right? So, estuvimos trabajando con las WH words or information questions. Right? Do you remember? ¿Se recuerdan? No? Yes, teacher. Yes. Yes, okay. Teacher. Thank you so much. Very well. Right? So now, today we're going to continue working with them. Right? Vamos a seguir trabajando, como les decía. No podemos solamente no hacer las actividades. Vamos a seguir trabajando con ellas. Right? And we're going to make here our questions. Give me a moment. Let me show you my computer. Right. Okay. Perfect. Un segundo. Can you see my computer? Yes. Yes. Okay. It says here how to use simple present information questions. Seguimos con la misma dinámica, right? Utilizando preguntas que empiezan con WH. O preguntas en las que requerimos información. Now, we have this from yesterday. Do you remember this? Right? Yes. Now, with this, yes, teacher. I want you to tell me when do we use what? ¿Para qué utilizamos what? When I make one question. What do you want? To ask for something. To ask for something. Very good. Very good. To ask for something. Very well. Thank you, Gerardo. Thank you, Brenda. Now, when do we use where? ¿Para qué utilizamos where? ¿Qué queremos preguntar? For the place. To ask for? Place. To ask for place. Very well. To ask for place. Permítame un segundito. Me voy a cambiar de router de internet. Un momento. Okay. Very well. Give me a moment. Okay, so we use where to ask for places, right? Para preguntar por un lugar, para preguntar por una locación. That's when I use where. What about how? ¿Cuándo utilizo how? To ask for process. To ask for processes or? Processes or manner. Or manner, very well. Manner. Excellent, Brenda. You're on fire today. Thank you. What about why?
ask for a reason. To ask for a reason. To ask for a reason. Very well. To ask for a reason. That's when we use why. And when I use when? To ask for a period or a time. To ask for a period of time. Very good. And who? For people. When we ask for people. Exactly. Very good. So now, quickly, we're going to think quick. Vamos a pensar rápido. Así como cuando tiramos un balón y se piensa rápido. Right? Same. Quiero que piensen en una pregunta para cada una de ellas rapidito. Right? Simple present, of course. Right? And let's start with what? Pregunta, tell me a question with what, Gerardo. What do you want? What do you want? I want a question. Very good. Thank you, Gerardo. Tell me a question with where, Esmeralda. Where do you live? Excellent job. Tell me a question with how, Brenda. Sorry, for how old are you? Okay, that's perfect. But now make it with simple present. How much do you drive? How much? Do you drive? How much? Okay. How long do you drive? How long? Perfect. Thank you so much. Brenda, tell me another question with why, Marina. Why, why do you study? Why study? Why do you study? Perfect. Do you study? Thank you, Marina. Tell me a question with when, Katia. When do you read the book? When do you read the book? Excellent. Tell me a question with who, Santos. What's it? Tell me a sentence with who. Who? Yes. Who do is your brother? Can I use is with a simple present? Who do is your brother? Okay, can I use the verb to be with simple present, Santos? ¿Puedo utilizar el verbo to be con el simple present? Tell me. Mira la estructura de las preguntas que vimos ayer. Las imágenes que le envié. ¿Llevan esas preguntas el verbo to be? El verbo to be es is, am, and are. Esa es la conjugación. ¿Llevan esas preguntas is, am, or are? No, porque te estaba explicando ayer, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. No utilizamos, Santos, el verbo to be en simple present. ¿Okay? No lo utilizamos. No es necesario. How is why? ¿Cómo? Dígale, no importa si se equivoca, de eso se trata. Who do you live here with? Who do you live with? Okay, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Who do you live with?
I live with my husband. I live with my husband. Very good. I live with my mother. I live with my wife. I live with my sister. Okay. Who do you live with? Very good. Now we continue there. Right. ¿Recordamos ahora las WH questions? ¿Estamos bien? ¿Estamos on track? ¿Sí? Yes, teacher. Very well. Now, we're going to continue here. We have this small exercise. It says, explain to a partner what activities you and a coworker do in your department. Tenemos ejemplos que el libro nos da. Y dice, what do I do? Or what do you do? Where do you work? When do you go to meetings? How do you plan the marketing? What time do you take breakfast? Estos son ejemplos de preguntas, right? So I can ask, for example, Esmeralda, what do you do? What do you do in your work? I do, no, I check, I, ¿cómo sería? I do. Mm-hmm. What do you do? I do a check the documents. Okay, I check the documents. Recuérdense que cuando utiliza, ya tú y yo no lo vamos a utilizar en las respuestas. Right? Ah, sí, sí. Solamente si son okay. Negativos. Uh-huh. I check the documents. Where do you work? Siempre yo. Sí, usted es Esmeralda, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Where do you work, Esmeralda? I work in the centro comercial. In a mall. Centro comercial is mall. I work in a mall. Yes. Okay. Esmeralda, when do you go to meetings? When do you go to meetings? Meetings. When do you go to meetings? El verbo es go, no meetings. Okay. We go to meetings in Saturday. Okay. I go to meetings on Saturdays. Repeat. Pero si es we. No, what? Pero yo les estoy preguntando, when do you go to meetings? Ah, okay, okay. I go to meeting in Saturday. Saturday, okay. How do you plan your activities? Ahí dice de marketing, pero no sé si usted trabaja en marketing. No. Okay. How do you plan your activities? I plan the visit of clients. Okay, I plan the visit of clients. Very good. What time do you take breakfast? I take at 7 a.m. 7 a.m. Very good. Now, you saw what I did with Veronica, right? Con Veronica solo hablamos un poquito de lo que ella hace. Ay, qué bonito ese dato. De lo que ella hace, right? That's what we talk about. Cosas pequeñas. Aquí dice que hablamos de un coworker. Vamos a dejarlo así. Mira. Explain to a partner what activities you do in your department. Estas preguntas son solo ejemplos, pero no todos trabajamos en marketing, right? No todos trabajamos en marketing. Todos tenemos diferentes actividades que realizamos todos los días, right? Y trabajamos en distintos departamentos. In which department do you work, Brenda? Which department do you work in? I'm working for sales. Sales, okay. Sales. She works sales. For sales. Very good. Which department do you work in, Diana? Which department do you work in?
Which department? ¿En qué departamento trabaja, Diana? Education. Con niños. Ok, ¿cómo se llama ese departamento? No, ¿con quién trabaja? ¿En qué departamento trabaja? For example, I work in the teaching department. Right? Okay. What about you? Lo mío es la educación, lo mío nada más. Okay, in the education department. Okay, in the education department. Very good. In the education. Así que ya ven, no trabajamos todos en los mismos departamentos. No todos trabajamos en marketing. Entonces, esas preguntas son ejemplos para nosotros entablar o crear una conversación pequeñita. Right? Podemos hacer más preguntas. En vez de decir, what time do you take breakfast? ¿Qué otra pregunta podemos hacer con what time? What time do you start to work? What time do you start to work? Excellent idea. What time do you start to work? I start to work at 6 p.m. Right? I start to work at 5 a.m. I start to work at 7, at 8, depending de qué hora. ¿Qué otra pregunta puedo hacer, Marina? Ahí. No con what time, con cualquiera de las otras preguntas que hemos hecho. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Okay, okay, good, good, good. Otro tipo de preguntas sin what time. Era Marina, ajá, créela, ahí vamos. Where do you live? Where do you live? Muy bien. Okay, now, at this moment, you're going to have a conversation with someone. Con las preguntas que ustedes vayan creando. Esos son ejemplos que están en su libro, página 31, 32. Pero son pequeñitas, right? Como pueden ver, son ejemplos solamente. Vamos a hacer la conversación. No van a escribir nada. Solamente van a platicar con esa persona. ¿Ok? Tratando de crear las preguntas en nuestra mente. Right? Preguntas y respuestas. Let's do it. Teacher. Yes? What page? I think it's 31, no sé, creo que es la 31. Déjeme ver. No, es la página 30. Thank you. Page 30. Very good. Let's go. Thank you. Okay. Let's go. We're going to make our questions. Vamos a tener para esta actividad solamente 5 minutos. Porque es cortita, no vamos a hacer nada más que solo hablar, no vamos a escribir nada. Lo primero que venga a la mente es respondemos, ¿ok? No importa si nos equivocamos. Let's go, van en equipos de 3. Give me a moment. A los 5 minutos se va a cerrar la actividad. Automáticamente y van a tener 50 segundos para regresar. Let's go. Uy, no, no, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no acepten. No se vayan. No se vayan. Ok. Hola, creo que no. Ahora sí. Hello. Hola, hello. Permítame un momento. Ahora sí. Okay. Hoy sí. Hoy sí vayas. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Jair. Jair. Jair Mártir.
Ahí está la teacher. Teacher, tenemos una duda. ¿Duda? Cuando le decí, le pregunto, what do you do? What do you do? Si hay que responder, I am a teacher. I am a teacher. Ah, ok. No con do. Porque ahí les ha pasado, ¿qué haces? Okay. What do you do? I am a teacher. Diana va a decir, I am a teacher. Usted es una teacher, ¿verdad, Diana? Yes. Very okay. Good. Verónica, Brenda, I am a saleswoman. I am a saleswoman. Okay. And Verónica? I am a consul. An accountant? Yes. Wow. Yes. Stay with me. Accountant. 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 Very good. Accountant. Bien practicando, me tienen dos minutos y medio. Okay. Okay. Do you have any questions? Yeah. Any questions? No, teacher, ahorita vamos a improvisar. Okay, go ahead. Good. Okay. Entonces, la primera sería, what do I do? ¿Dónde trabajas? Sí, no, como aquí. La primera es, ¿qué debo hacer? ¿Dónde trabajas? ¿Cuándo vamos a las reuniones? ¿Cómo planifican el marketing? ¿A qué hora desayunan? Esos son los que dice el ejemplo. Como siempre. Ejemplo, ajá. Sí, pero el ejemplo solo es ejemplo. Háganlo con base en lo que ustedes hacen. Sí, hay que crear una conversación entre nosotros prácticamente. Sí, bueno, no van a escribir nada, solo platiquen, tienen dos minutos. Ok, teacher. What do you work? What does Mr. Ruiz have to that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Mm-hmm. Teacher. Yes. This conversation. Read. No va a escribir nada. Solo practico. Perdón. Solo van a practicar. Okay. No van a escribir nada. Solo están practicando, están hablando. Ok. Ahora yo seré Albert. ¿Quién será Kevin? Yeah. What do you have to do on Thursday? I should set the production for the new product and write a report about and why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay. I am Kevin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursdays, or when does he have free time? Okay.
You said Kevin. What do you have? Do you on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need only one to help me mold folk boxes. Can you do me a favor? Sure, what is about? What does Mr. Ruiz, how do you that die? I know, so sure. What time does he finish the work on Tuesday? Or when does he have free time? Teacher, only yes. Conversation. Only this conversation. Yes, okay. Only that. Okay. You don't have to write anything. No escriban nada. No hay problema. Okay. Okay. ¿Ya terminaron? Sí, ¿verdad? No. Yes. Ya, entonces, let's go. Let's go, let's go, let's go. Se me perdieron los demás. Okay, so let's go ahead and see what's going on. I would like to listen to some of the questions you come up with. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que improvisaron. Okay, recuérdense, no importa si nos equivocamos. Okay, así que si se equivocan, está bien. Okay, no importa si su pronunciación por el momento está mala. Ustedes no paren, no sé cómo se pronuncia. No, ustedes siguen hablando. Okay. Sigan hablando, sigan pronunciando, sigan pronunciando. I would like to listen to Katia Carolina and her group. ¿Quién estaba trabajando con usted, Katia? Who was working with you? Santos Marina. Santos and Marina. So I would like to listen to you. I am Kevin. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Finish, teacher. Finish. Okay, very good. Very good. Thank you so much. Give them an applause, please. Give them an applause. So. Let's give them an applause. Thank you. Right. Now, I would like to listen to Aide's group. Gerardo. Aide and Gerardo. Yeah? Yes. Yes. Why do you study English, Gerardo? I study because I need to improve my skills and my work. Okay, very good. Where do you study your career? Repeat, please. Where do you study your career? Career, I don't know what is the word. Can you explain, please?
Where do you study English? Where? Ah, I study English in Safford. Very good. When do you finish the class? I think that I finish in middle month. A mitad de agosto, no sé cómo decirlo. Continue, continue. Say it in Spanish, but continue. Okay. I finished the class in middle month, sería. Which university do you study? For the moment, I don't study in the university. Okay. Finished it. Very good. Thank you so much. Thank you. In the middle of August. Or in the middle of the month. Muy bien, Gerardo. Muy bien. ¿Por qué? Le voy a contar. Cuando estamos hablando en inglés y nos equivocamos y somos principiantes, tenemos miedo de decir todo mal, ¿verdad? ¿Estás fijado? Ah, me equivoqué, lo pronuncié mal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos pronunciando, para nosotros crear fluidez o para empezar a ser fluidos, no importa si nos equivocamos. La fluidez quiere decir que cuando a mí me pregunten algo, yo voy a responder en inglés o prácticamente con mi base de inglés, con lo que yo sé de inglés. Entonces, la fluidez no se trata de gramática. Por eso vemos gramática aparte, ¿sí? Para que eso lo vayamos después metiendo juntos. Cuando a veces se equivocan, ustedes sigan hablando, sigan tratando, no importa si cometen errores. Todos los que aprenden un nuevo idioma, lo hacen de esa forma. Okay? Thank you, Aide. Thank you, Gerardo. Good job. Thank you very much. Now, let's listen to Cristela. Cristela's group. Hola, buenas noches. Good evening. Quiero ver los nombres de los compañeros que estuvimos practicando, no los recuerdo. Ay, Dios, la vamos a sacar del grupo. Pero estuvimos entre todos. Sí. Ok. Cristela, Abigail, Karen. Y otro muchacho, no recuerdo. Leonel. Leonel, creo que. Leonel. Sí, Leonel. Ok, go ahead. Okay. Okay. I work in the where do you work? I work in Solunar. Luego los teachers nos preguntamos entre todos la misma pregunta, no sé si hay algún problema. Sí, pero hagamos esto, son cuatro, hagámoslo de forma ordenada. Abigail, Leonel, Cristela y Karen. Simple. Dos preguntas cada uno. Ay, Dios. Ok. Luego, what time do you take breakfast? My break at 7 p.m. Okay. Continúo mis compañeras. Okay, Karen and Cristela. Le pregunto, Karen. Okay. Sí. What do I do? I work. ¿En Construmas? Where do you go? I work in Department Créditos y Cobros. No sé cómo se pronuncia. Solo practicamos esas teacher. Ok, perfect. Que te mando aplausos. Thank you so much. Thank you for your work. Now, do I have any other volunteers? ¿Tengo voluntarios para trabajar?
No, nobody. Okay, let's continue. Vamos a seguir trabajando. No se preocupe. Es la primera actividad, apenas. La segunda, right? So we have this, right? We're going to work right now with these questions. It's like create questions based on the answers. This exercise is also on your book on page 30. Es en la página 30, right? Page books. It's on page 30, right? Ahí está, ahí lo podemos ver, right? Now, what are we going to do? We're going to look at the answers. He says, I have to write a report about the production every Friday. What do you think is a possible question that I can create? Tengo esa respuesta. ¿Cómo puedo crear una pregunta con bases en esa respuesta? Siempre utilizando WH questions and simple present. When do you have to write a report? Beautiful, and thank you so much. When do you have to write a report? I have to write a report about the production every Friday. Right? Very good. Thank you so much. Eso es lo que vamos a hacer. Con base en la pregunta, vamos a escribir aquí la pregunta que nos dio Marina. Right? Miren bien. When do you have to write a report? Okay, that's the answer that she's giving me. I have to write a report every Friday, right? Now, this exercise is a little bit different because you can create many answers. Many questions. Pueden crear diferentes preguntas con la misma respuesta. Okay? Make sure that your answer is related to the question. Su pregunta debe estar relacionada con su respuesta. ¿Qué otra pregunta puedo hacer yo ahí? What do you write about? I write about the production. Right? How often do you write a report? I write a report every Friday, right? So we can create more questions. Pueden crear más preguntas de la misma respuesta, de la misma oración que se le está dando en este momento. Pero por el momento vamos a crear una de cada una. Ya tenemos ahí. Vamos a hacer este ejercicio de forma individual, right? Let's start. Let's start. Individual work. Esto está en la página, ya les digo. Page 30, página 30. Escriban el ejemplo, por favor. Teacher, is possible to say which is the building where do you work to this answer? Sí, es posible. Which is the building where you work? Pero no está en simple present. Utilizando verbo to be, which is. And do. Which is. Mm-hmm. Tienen que utilizar simple present. Este es el assignment. Que utilicen preguntas de información, WH questions, y que utilicen el simple present. O sea, que el verbo to okay. be, pero su pregunta okay. está bien escrita. Okay? ¿Ok? Thanks. You're welcome.
Tell me if you have questions. Díganme si tienen preguntas, por favor. Yes, teacher, in number four, donde dice, we decide and others create the new products. Decide, ¿qué significa? Diseñar. Ah, ok. Diseñamos. Ok, thank you, teacher. You're welcome, Karen. Thank you. Tell me if you finish. Yo creo que sí, teacher. Yeah, okay, very good. What about the others? ¿Qué de los demás? Finished, teacher. Finished? Okay, very well. ¿Alguien más? Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, okay, very good. Okay, so let's see the answers. Veamos la respuesta de todos estos. Right? Remember, you may have a different answer. Right? Puede que tenga una respuesta distinta. So be careful. Now, what do you have in the first one? Marina told us. Right, to write here, when do you write a report? When? Do you write before? Karen, what do you have for number two? Where do you work? Where do you work? Okay. Where do you work? Very good. Where do you work? Excellent. Does somebody have something different? ¿Alguien tiene algo distinto a la número dos? No. Or yes. No. ¿Todos tienen lo mismo? Yes, teacher. Yes. Yes.
Okay. What about number three? Teresa, Maria and I start working at 10 p.m. What time do you work? What time do you work? Work. Okay, what time do you work? Very good. What time do you work? Good job, Teresa. Right? What could be another answer? Está perfecta. What time do you work? Okay. Todos tienen lo mismo. I have, no, I know, no, I don't know if it's possible to say what time do you start the work? Do you start work? Working? Working, ah, okay. What time, do you start work? Do what you start work? Do you start working? Working. You sure? Yes. For example, one time? Hey, cuando se refiere a más de uno, ¿no? ¿Manda? Hey, working. What time? You say? Oh. But in that case, remember that, Leonel, remember that they es ellos. Te estoy diciendo María and I. María y yo, nosotras. Right? Entonces usted les puede preguntar, what time do you start working? Oh, María and I start working at 10 p.m. Recuérdense que you puede ser para tú o para ustedes. Se puede utilizar en los dos contextos, en singular y en teacher. ¿Qué es, Abigail? Una pequeña consulta. No sé si me puedo retirar de la clase. Tengo gripe y me siento bastante mal. No le puedo responder esa pregunta, Abigail. Lo siento. Gracias. No puedo dar permisos, Abigail. Now, let's continue here, right, with another question. Question number four. Let's see who has question number four. Creo que tiene cara que tiene respuesta Carla Susana. ¿Cuál, qué pregunta creo? How do you work? Mm-hmm. How do you work? No le escucho nada. Repite, Susana, su respuesta, por favor, que no le escucho. How do you work? ¿Ustedes escucharon a Susana? No, hable fuerte, no. Como que se ha comido dos tortillas en la cena. How do you work? Ay, sí, beautiful, thank you. How do you work? Very good. And that question is correct. How do you work? Oh, we design and others create a product. ¿Cómo es que trabajamos? ¿Cómo es que trabajan? Ah, we design and others create a product. Thank you, Susana. Your question is perfect. Thank you. What other question can I create with this? ¿Qué otra pregunta puedo hacer? ¿Y what do you do work? Okay. First, Aide, and then Karen. Aide? What do you and others do in the work? Excellent. Good job. What do you and others do in your work? Teacher, I have a question. Okay. Give me a moment. And this is correct too, right? Esa pregunta también está correcta y corresponde a la respuesta que se ha dado. La voy a poner acá para que no se vea un relajo. Okay. Now, first, let's listen to Karen and then to your question. Okay, Gerardo? Okay. Escuchemos a Karen y luego su pregunta. Karen? Yo había puesto, what do you do, work? What do you do? What do you do work?
Fue de internet. Está diciendo, we decide. What others do in your work. Mm-hmm. What mm-hmm. do you? El do what pongo, do you? Te pongo de segundo, no es el do de what do, porque el, este do, el primero es auxiliar, el segundo es verbo. El verbo de hacer. Es el verbo hacer, entonces what do, el primero es como what do, porque es la regla, ¿va? Que hay que poner what el do ese. Ah, el segundo lo pone como verbo. Como de verbo. What do you and others do in your work. In your work, ajá. Gracias, thank you. En oraciones puedes ver dos veces el do, porque una vez es auxiliar y la otra vez es como verbo. Thank you. A ver, es buena encargada en la clase, yo. And that is right. That is lo que ella les estaba diciendo está perfecto. Right? Lo que ella les estaba diciendo, no, está bien, perfecto. De eso se trata. Cuando tenemos un auxiliar, el do, y tenemos el verbo do también, lo vamos a utilizar. Muy bien, perfecto. Se nos fueron las otras respuestas ahí, pero vamos a ver. Karen, usted mencionó su respuesta. Repítala. What do you do work? What do you do in your work? Okay. What do you do in your work? What do you do in your work? Así sería su pregunta. What do you do in your work? In your work, exactly. Mi pregunta va relacionada a esa misma pregunta, valga la redundancia, del teacher. Porque yo sé que hacer es do y también make. Se pueden usar los dos. What do you make in your work? No. Or what do you do? No. No. En make, español, los dos significan hacer. Pero en inglés tienen usos distintos. ¿Qué? ¿Cómo se podría usar el make? De crear. When we use make, right? We use make for activities in which you are going to have a product. Cuando usted va a tener un producto, cuando usted va a tener algo, que va a utilizar make. O cuando está teniendo ideas, cuando está haciendo decisiones, ahí va a utilizar a make. En cambio, do se utiliza en situaciones que son más generales. ¿Es una acción o no? Todas son acciones. Todas son acciones. Con todos los verbos son acciones. Entonces, en este caso, do es prácticamente algo que es más general, right? Por ejemplo, o cuando tenemos una responsabilidad, what do you do in your work? Your work is a responsibility. When do you do your homework? Sus tareas son responsabilidades. What time do you do your household chores? ¿A qué horas hacen las actividades de la casa? Barrer, limpiar, trapear, right? En cambio, make, lo podemos. ¿Me puedo decir? Okay. Pero en cambio, cuando utilizamos make, vamos a utilizar make, por ejemplo, I make my breakfast every day. Right? ¿Cuál es el resultado? Mi platito de comida. Mi bolito, huevito, esto. Right? I make my breakfast. I make a cake. No se utilizan igual, de forma igual. De hecho, hay frases que ya están hechas que se llaman collocations. Ya están hechas y así se deben usar. No se pueden cambiar. Right? Thank you, Gerardo, for your question. Right. Me acuerda y le voy a enviar una imagen al WhatsApp del grupo de todos con las collocations de make and do. Okay, after the class. Okay. Very good. Teacher, una pregunta. Cuando estamos haciendo, generando las preguntas para esas respuestas, no vamos a considerar el sujeto, porque mis preguntas fueron en base al sujeto. Por ejemplo, cuando estamos hablando we design, yo usé we, no you. Si a ustedes están haciendo una pregunta. Pero está hablando como de... Por ejemplo. No dije I am design, sino que está diciendo we design. Está bien, está bien. No importa si dice I o si dice we. Pero, por ejemplo, si yo digo, what do we do in our job?
What do we do in your job? Me estoy preguntando a mí misma qué hacemos. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? What do we do in our job? Okay. Right? Está bien escrita la pregunta, pero es una pregunta como retrospectiva. Nos estamos haciendo la pregunta nosotros mismos. Uh-huh. Es como cuando decimos, what do I do? Uh-huh. Si yo le pregunto, what do I do every day? Y se me dice, yo qué sé. Right? Yo qué sé, ¿qué haces? Porque la pregunta es, what okay. do I do? Right? Okay. Entonces, acá es como que alguien le está haciendo una pregunta a otra persona en una conversación. Por eso utilizamos you. Okay. ¿Cuál fue la pregunta que usted creó? En lugar de you, puse we. Porque para mí, no sé por qué, pero you estoy como preguntándome a mí. O sea, en el momento que las estaba haciendo eso, estaba pensando, era como, no, tiene que ir con el sujeto que está usando la respuesta. Ajá, por eso la usé, había puesto we. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Brenda, where do you work? I'm working in Surco. I work in el Surco, okay, I work. Yo le pregunto con you, a usted, ¿dónde tú trabajas? Ajá. Right? Sí, yo trabajo. Entonces, we. ¿Dónde okay. trabaja? ¿Dónde trabajan ustedes? Where do you work? Okay. We work in Safford. Right? Okay. 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 Thank you, Brenda, for your questions. Con ese tipo de preguntas deben hacer para no quedarse con esa duda. Muchas gracias, Brenda. Ahora, let's see number five. Number five, Edwin Leonel. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. De esa respuesta vamos a ver como tres preguntas. Ok, teacher. Sí, es la única que no hice. Es que me quedé en la cuatro. Me fui dos minutos y no las hice. ¿Ah? Me fui dos minutos y no las hice. Es que estaba esperando que volviera. Okay. ¿Quién le quiere ayudar a Leonel? Yo no sé si está correcta, pero igual. Uh-huh. Why they have a meeting? What they have a meeting? Le falta algo. Una palabra que Aide la estaba mencionando cuando yo vi. Do. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Very good. Why do they have a meeting? No olvide la estructura, Gerardo. Eso es lo único que le falta. La estructura. Se le está olvidando los auxiliares. Muy bien. Why do they have a meeting? Because they're going to talk about the inflows and outflows. Okay, very good. ¿Alguien tiene otra pregunta distinta? Yo había puesto, teacher, how do they plan the meeting? How do they plan the meeting? Oh, ese sí no aplica. Uh-huh. Porque dice, they have a meeting because tenemos que dar una razón. Por eso utilizamos why. Y how es un proceso. Uh-huh. Ok. Por eso es que en la que dio Carla Susana, we design and others create a new product, es un proceso que se sigue. Unos diseñan y otros crean. Por eso la de ella estaba correcta con how. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta podemos crear acá? What do you have for? ¿Cómo? Apagó el micrófono. What do you have dog? Why do you have dog? What do you have dog? What? Okay. No. Why do you have to? No, esa no. Escríbamela en el chat para ver cómo la ha escrito Carla Susana. Escríbela en el chat. ¿Y Aide, cuál es la suya? I don't know it's correct, but I have to say. Escribe. What do they have to do on Monday?
What do they have to do on Monday? They have to, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Exacto. Eso está bien. Eso está bien. Very good. Ok. Ahora, vamos a seguir. Le voy a pasar asistencia rapidito en lo que Susana nos escribe la pregunta. Veamos acá. Brenda Yamilete Estrada Torres. Presente. Dayana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Okay. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Presente. Jair Adonis Mártir Molina. Presente. Juana Cristela Uceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vázquez, Marina Vanessa presente. Vázquez Romero. Presente. Gracias, Katia. Gracias, Marina. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Ok. Now, we are going to work here. Vamos a trabajar acá. Right. With the following activity. Okay. In this activity, look at this. Pero what do you have to talk? Okay. Muy cerca. Muchas gracias. Mira la pregunta de Susana. What do you have to talk about? Yes, sí. What do you have to talk about? We have to talk about the inflows and outflows. Okay, that's easy. Very good, Susana. Thank you. Ahora, we are going to do this exercise. Look at this. Right? We're going to do this exercise here. Permítanme. Lo siento. Okay, now we have the WH questions, right? Using simple present. We have 10 questions. We're going to create the questions. It says, where you go to school? The answer is, where do you go to school? Right? Esa es la pregunta que vamos a crear. Pero en este caso, además de crear la pregunta, vamos a crear la respuesta. Si decimos, where do you go to school? What could be a possible answer? Where do you go to school? In school. I go to school. I go to school in Insafor. I go to school to Insafor, okay? Where do you go to school? I go to Insafor, right? Identifiquemos siempre el verbo. Recordemos que si no utilizamos el verbo to be en las preguntas, tampoco lo vamos a utilizar en las respuestas, right? Eso siempre. El verbo to be, saquémoslo ahorita de la mente, lo vamos a traer después. ¿Ok? Ahora, creamos las preguntas y creamos respuestas. Vamos a hacer esto en parejas, ¿ok? Para que nos salga más fácil y podamos discutir con alguien por si se nos olvida algo. Right? Please take a screenshot, tomen una captura de pantalla, por favor. Tomen una captura de pantalla. ¿Están? ¿Tomaron la captura?
Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Okay, so remember, you will create the questions and you will create the answers. Answers also in simple present. Todo es en presente simple. Okay? Let's get to work. Vamos a trabajar. Creo que lo voy a mandar en el mismo equipo que estábamos. Más fácil. Let's start. Comencemos. Let's go. Let's go. Gabriela, Gerardo, Jair, por favor, únase al equipo. Jair, únase al equipo, por favor. Jair, únase al equipo porque tengo que ir con los otros grupos a monitorearlos. La primera es, where do you go to school, tal como está ahí. Y la sí. Respuesta, excuse me, ¿cómo? I go to school in Safford. I go to Insafor, sí. Yes. Okay, guys. Los dejo un momento. Voy a otro grupo. Los veo trabajando muy bien. Gracias. Y luego, what do you do, ¿verdad? What do you do? Entonces, vamos a decir. Este que te dije. Pero ahí es, ¿a qué te dice? I study English, no sé si podemos, como es la pregunta, ¿a qué te dedicas, verdad? Ajá. Entonces, I study English, no sé si tendrán ustedes otra respuesta. I study English. Ok. Vale, luego está la tercera. Where? Vale, pero como le vamos a agregar, y yo, es tercera persona, sería where does. Ajá, yo come from. Where does. Uh-huh, where does yo. Ay, solo que confront significa confront. Confront. Bueno, pero si quieres, pongámoslas así después. Pero, ¿de dónde va yo? Pero es que es confront. Y podemos utilizar el das también, ¿verdad? Es que, ajá, tendremos que utilizar ese auxiliar porque estamos hablando de John. John es tercera persona. Ah, entonces sí, igual. Tiene, ajá, no podemos utilizar do, sino que das. Ajá, confront. Confront, solo que no significa confront. Sí. Pero para dar respuesta tenemos que saber, pero ahorita lo investigo. A mí me sale que de dónde viene John. Ah, pues de dónde viene John. Where you from, pero sin agregarle ningún auxiliar. Ahí, pero si ella dijo que hay que agregarle, sí, siento yo, para hacer la pregunta, sí, o no sé. Sí, entonces, yo creo que... o tú, no, tú vas a hacerla, pues no. Bueno, dejémosla así, ¿cómo estamos aprendiendo? Correcto. Ajá, ok, vale, entonces, ¿dónde viene yo? Ah, pues así, aunque lleve el auxiliar, fíjese, así me lo traduce. ¿De dónde viene John? Sí, igual. Cuando le ponen where does John, sí. Ajá. Ah, bueno.
Entonces sería I come from. Así sería I come from. Viene de. Y es que todas debemos de responder con I. No, porque esta es de donde viene. Ah, no. Yo. Este es cierto. Yo, perdón. Yo. Ajá. To from, creo que es, no sé. Con from. To from. Y decimos, John viene. ¿De dónde? Ay, ¿de qué? De Canadá, no sé. De un país de Canadá, no sé, Estados Unidos. John viene, pero entonces podemos poner John come from, por decirlo así, Canadá, o ponemos he come from Canadá, no sé, él viene de, ajá. No, yo creo que solo así, John come from John. Canadá. Ajá, ah, ok. Decimos John viene de Canadá. Ah, ok, John, bye. Ok, la 4 dice. Did you finish? Yes. Teacher, in number 4. ¿Ya terminaron? No, teacher. No. Lo veo un ratito. Sí. Hi. Have you finished yet? ¿Ya terminaron? No. Not yet. Not yet. ¿Cómo va? ¿Sienten difícil? Tenemos preguntas. ¿Cuál es su pregunta? En la segunda. No sé si me escucha. Sí. Ok. En la segunda pregunta sería: What do you do? ¿Es what así? Yes. Porque ahí les hace falta el auxiliar. A todas les hace falta el auxiliar. Pero en la tercera, la pregunta sería: Where do you, John, come from? Ok, si usted pone John, John is third person singular. Is he? Where does John come from? Where does John come from? Y así lo vaya diciendo los demás. Recuerden hacer las respuestas. Teresa, Gabriela, ayuden de Carla. Yes, Gabriela. From London to Paris. Londres to Paris. To Paris. Yes. How long? Paris. Does it take from London? Exacto. How long? ¿Qué tan lejos queda? Algo así, París, ¿verdad? Sí. From Londres to Paris. Te da Londres de París. Does it take from Londres to Paris? How long does it take? Es que, ¿qué tan lejos está? Is today to fly. No. Porque no. How long es como una distancia. Es como decir una distancia. A 2 días de vuelo. It takes 2 days. Takes today. Por ejemplo, it takes 5 days, it takes 3 days, dependiendo. 2 days. Exactly. ¿Cómo sería, teacher? It takes two days. 2 days. Takes 2 days. Take today. La otra sería how often does she go to the cinema? Does she go to the cinema? ¿Qué tan a menudo ella va al cine? He goes all weekends. He goes every weekend. Every weekend.
She goes every weekend. La otra sería, how many do you have? How many children? I have one. One children. I have one kids, creo que sería, porque es children kids. Para plural. Ajá. Creo que quizá la teacher para consultarle. ¿Cuál es su pregunta? Porque está como pregunta, how many children do you have? Uh-huh. Entonces, I have one kid. I have one kid. Uh-huh. Or I have one child. Lo mismo. One child. Perdón, lo escribí mal. Child or one kid. Entonces estarían bien. Okay. Y teacher, por ejemplo, cuando preguntan, how often does she go to the cinema? Sería, she goes to the cinema sometime, o sometimes she goes to the cinema. Both are correct. Todos están bien. Ah, okay. Ah, okay. Es que esa era la duda de los otros. Y, por ejemplo, para usar el at. Según he leído por ahí, es que el at lo usa para un lugar, pero cuando uno dice que desayuna o almuerza a tales horas, usa at. Entonces no sé si es una regla, que si solo es para lugar o depende de la pregunta. At. At, ajá. Ok, at lo vamos a utilizar, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que ya empezó a llover. Entonces, si no me oyen, me avisan. Entonces, okay. Lo que pasa es que vamos a utilizar, por ejemplo, in, porque dice, where do you work? I work in Sephora, right? Where do you live? I live in Santa Ana, por ejemplo. Uh-huh. Ahí vamos a utilizar at cuando estamos refiriéndonos también a un lugar. Pero, por ejemplo, si usted está en el supermercado, está dentro, va a decir, ok, I am in the supermarket. Uh-huh. Y si está afuera del supermercado y está esperando, where are you? ¿Dónde estás? I am at the supermarket. La persona va a entender que está en el supermercado, pero no adentro. Uh-huh. Ok. Sino que está en el supermercado. Puede que está afuera, en la entrada. Pero no adentro. Esa sería una pequeña diferencia. Ok, ¿sí? Y por ejemplo, para decir, por ejemplo, la pregunta que dice, how long does it take from London to Paris? I take from London to Paris at 5 Ok, hours. Pero dice, how long does it take? It, el sujeto es it. ¿Cuánto se toma? Uh-huh. It takes 5 hours from London to Paris. Ah, it al takes. Revés. Uh-huh. ¿Cómo sería? It takes 5 hours. From London to Paris. From London. Okay. Uh-huh. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay. Entonces sería eso. Ahora las 7. Okay. Así, vamos a ver. Les falta, when you get up. Sí. Sí. Sería when do you get up? Ajá. When do you? When. Entonces, ahí get up. Uh-huh. No sé si ponemos 6 o 5. 5 pongamos. Pero okay. No pregunto la hora. Porque no, como dijo. Ay, pero no, entonces tendríamos que, pero no sé, no podemos poner, I get up in the morning. Nos levantamos en la mañana, no sé. ¿Y eso está bien? No una hora exacta, ¿verdad? Sí, no es una hora exacta. Ok, ajá, I get así. Up in the morning. In the morning. Okay. Exacto. Están haciendo bien la respuesta, I get up in the morning. Yeah, maybe. Gracias.
Okay, number eight. How often sería el do, ¿verdad? How, ajá. Study English. Mm-hmm. Do you? Mm-hmm. How often do you study English? How? En inglés, ahí sería en la noche, toda la noche, every night, ahí sería. Ahí do you, ¿verdad? I study. Yo estudio. Estoy en inglés. I study English every night, cada noche. O le pongo. Yo estudio en inglés. Todos los días a las 8 p.m. Every day. Sí. Entonces, I study English every day. Bueno, sí. Uh-huh. Okay, bien. Ay, si viene el what time. What time? The thing start, dice. What time? Aquí donde está. Es que es como que ahora empieza la, bueno, que hay, no sé. Fido, que es como la. What time? Y ahí utilizamos el do, sí. What time the field start? No, ahí sí ya me ponché, no sé si llevaría el do. Sí, porque la que le sigue es de. What I do, the field star. O what I the field, no sé. No logro estructurar esa. Bueno, pasemos a la siguiente, a la 10, porque no va a ser. Ay, esa sí va. Where do you play? Eso está fácil. Where do you play tennis? ¿Sabe de que esa del what time? Tenemos un ejemplo que dice que what time. To ask for a specific time, pero es. ¿Ya terminamos? ¿Todavía no? No. Why not? In the part teacher. ¿Cómo? In the question number 6. How many children do you have? How many children do you have, exactly? In my case, I don't have any children. ¿Cómo? I don't have children. Children, ya están en plural. Okay, y de otra respuesta puede ser I don't have anything children, o está incorrecto. I do not have any children. ¿Está bien, está correcto? Okay. ¿Cómo? How do you say caracol? Inglés. Caracol. ¿Para qué quieres saber que, cómo se dice caracol en inglés? Porque nosotros somos lentas con el caracol. ¿Cómo?
Porque somos lentas como un caracol. We are slow. We are slow as a snail. Como un caracol. We are slow as a snail. I slow. Slow? Slow. Es caracol. Sí. Okay. When do you get up? ¿Cuándo te levantas? I get up at 3 a.m. I get up. In my case, I get up 3 a.m. 2 a.m. 3. In my case. En mi caso, yo me levanto a las 3 de la mañana. Tan temprano. Sí. Voy allá. Terminemos, porque nos faltan 3 aún. Sí. How often do you study English? How often do you study English? ¿Su respuesta? Ahorita. I often a teacher. Con la teacher. Es como hablo con no sé cómo I se study English in the 1 hours or 2 hours. Es que es con quién sueles hablar en inglés. ¿Con quién sueles hablar inglés? ¿Verdad? ¿Con quién estudias? Ya nos vamos. Thank you. I study English. English. Hello, everyone. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Con sueño. Con sueño, ya terminaron. Sí, si me ven iluminada es porque no hay luz en mi casa y está lloviendo feo. Oh, ah, por eso se fue. Por eso nos tardamos un poquito. Pero diga, si me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ¿todo bien? Sí, ok, perfecto. Es que está lloviendo horriblemente fuerte. Ahora, veamos las respuestas que han creado. Yo sé que fue un poquito difícil, las escuché ahí trabajando. Vamos a escucharlos. Primero creemos las preguntas y luego vamos a ver las posibles respuestas que cada quien va dando. ¿Ok?
Ya tenemos la primera. Where do you go to school? Ya está. Veamos number two. Katia Carolina. What is the question? What do you do? What do you do? What do you do? Todos los equipos, por favor, escriban su pregunta. En el chat. Yes, please. What do you do? Sí. Su respuesta. Todos van a tener la misma pregunta, pero vamos a escribir la respuesta porque todos tienen diferentes. What do you do? Now, Katia, tell us the answer. Usted díganos la respuesta, los demás equipos la escriben. I do my English homework. What do you do? I do my English homework. Very good. That is correct. I do my English homework. En el chat tenemos, I am a teacher. Perfect. I study English. Great job. I study English. Excellent. ¿Qué más? ¿Solamente tres respuestas? ¿Los demás grupos? Habíamos cinco grupos. I am a supervisor. Muy bien. Usualmente cuando les preguntan what do you do, les están preguntando acerca de su profesión. Okay, what do you do? Oh, I am a supervisor. I am a sales manager. I am a teacher. I am a student. Oh. Very good. Thank you, Katia. Santos. Number three. Where does John come from? Okay. Where does John come from? Come from. Where does John come from, Santos? He is from San Salvador. He is? ¿Por qué estamos utilizando el verbo to be the new? ¿Cuál es el verbo? Sería, is from Salvador. No. ¿Cuál es el verbo en la pregunta? Come. Come. He comes from. Come from. Ok, deme su respuesta, Santos, por favor. Come from El Salvador. He comes from El Salvador. Repeat. He comes from El Salvador. He comes from El Salvador. Okay, very good. Las respuestas de los demás, por favor. De los demás equipos. John comes. Recuérdense que es tercera persona. Comes con S. He comes from Mexico. Mexico con mayúscula. Right. He comes in the highway. No. He comes from. ¿De dónde viene? Le falta en su respuesta, Gerardo. He comes in the highway. Está incorrecto. No pega con la pregunta. John comes from Canada. Nice. That's a nice country. Let's see what else. He comes from San Salvador. Very well, Katia. John comes from Guatemala. Excellent. Next question. Veamos la siguiente pregunta. Number four. Brenda Yamilet Estrada. Antes que se duerma. Thank you. How long does it take from London to Paris? Okay. How long does it take from London to Paris? Very good question. And that is correct. What's your answer, Brenda? It takes 5 hours from London at Paris. From London to Paris. To Paris, sorry. To okay. Paris. It takes 5 hours from London to Paris. It takes 10 hours. Very good, Edwin. What about the others? Escribamos sus respuestas. Uy, qué feo, ya bien tarde. Uh-huh.
Gerardo, esa respuesta la tenían correcta. Vamos. John comes from Jamaica. It takes 1 hour, okay? Teacher, era ahí, how long does, no es do. How long does, porque tenemos it. Recuérdese que con he, she, and it utilizamos does. Ah, cierto, cierto. Thank you, teacher. It takes 2 days. Very good idea. It takes 2 days. Days. Okay, Aide, can you tell me the answer for number 5? How often does she go to the cinema? Okay. How often does she go to the cinema? To the cinema. What's the possible answer? She goes every weekend. She goes every weekend. Very good. Los demás. She goes every weekend. Thank you, Aide. She goes every weekend. Uy, eso que Edwin se equivocó mucho. She goes. Goes. Every. She goes to the cinema twice a week. Very good, Katia. She goes to the cinema sometimes. She goes every weekend. Karen goes. Third person singular, Karen. Nos estamos olvidando. Tercera persona del singular. Es cierto, teacher, perdón. She often goes to the cinema on weekends. She goes twice a week. Very good, Santos. Very good, Diana. Ahora veamos. Next question, Gabriela. Number 6. Teacher, me voy incorporando ahorita. No las hice las oraciones con las compañeras. Carla Susana. Ah, pues Gabriela, copie, copie, copie. Sí, ahorita las estoy copiando. Carla Susana. Children. How many children do you have? Okay. How many children do you have? Good. What's your answer, Carla? I don't have anything children. I don't have any children. Okay. Very good. I don't have any children. Gerardo says also, I don't have children. Good answers. Very good. What are other answers? ¿Cuáles son otras respuestas? I have 2 children. Very good. I do not have children. I have a dog. I don't have children. Very good. Qué felicidad. Okay. Okay, I have one handsome. Como es chico, ¿verdad? Es niño. Va a decir handsome. I have one handsome son. Pueden ponerlo así también. Muy bien, así vamos practicando más vocabulario. Perdón. Cuando nos referimos, porque nosotros pusimos I have 2 children. ¿Sería con ese al final, children's? Porque estamos refiriendo a 2. No, children ya está en plural. Ah, es solo. Child es 1. One child. Un hijo o una hija. Se dice one child. I have one child. I have 2 children. Ok. Ah, exacto. Así como lo escribió Verónica. No, Verónica, usted no. Nah. I have one child. Sí. Molestándola estoy. Se ve como que es mi hermanita chiquita. Ok, number 7. Marina. Teacher,
Number 7. When do you get up? When do you get up? When do you get up? Okay, your answer? I get up at 5 a.m. I get up at 5 a.m. Muy bien. I get up at 6 o'clock every day. Every day. Sin la S, Gerardo. At 6 o'clock every day. I get up in the morning. Karen, muy bien. ¿Qué más? I get up in the morning too. Very good. I get up at 11. I get up early in the morning. Miren, más específico. Qué bonito. Diana, no se olvide poner I, siempre ve mayúscula. I get up at 6 a.m. I get up at 3 a.m. At. Ahora veamos Teresa, number 8. Teresa. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ahorita, teacher. Ahorita. How often do you study English? How often do you study English? What's your answer, Teresa? I study English. A teacher. I study English. A teacher. A teacher. ¿Cómo a teacher? La pregunta es, ¿qué tan a menudo estudia inglés? I study English una vez. Todos los días, no sé cómo ponerlo. Ok, mira lo que puso Karen. I study English every day. Okay. I study English every day. I usually study 2 hours. I study English every day. Muy bien, todos los días. I study English every day at night. Every day in the morning. I study English every Saturday. Right, it depends. I often study English in my free time. Very good, Diana. Your answers are very accurate. I study English 2 hours every day. Muy bien, Gabriela. Excellent. Let's see Miriam Luna. Miriam Luna, tell me number 9. What time? Miriam? Miriam Luna, ¿puede darnos su respuesta, por favor? No importa si se equivoca. ¿Qué se hizo? ¿Se me fue? Se me fue. Cristela. What do you have, Cristela? Chicos, no importa si se equivoquen, ¿ok? Recuérdense lo que les dije el primer día de clases. Mi voz es así, fuerte, es así, así. No crean que los estoy regañando o algo. Así es mi voz. No puedo hablar suavecito. No puedo hablar como Carla quisiera, pero no puedo. No puedo. ¿Ok? Entonces, ustedes participen. No importa si se equivocan. Juana, tell us the answer for number 9. What time? The film start. What time? Very good. The film start. Le falta una cosita acá a su pregunta, Juana. Una cosita que se repite en todas. Una palabrita chiquita, un auxiliar. What do time the film start? What do time the film start? Pero what time va junto. Ajá, what time? To the film start. Okay, ya vamos llegando. Muy bien. Who wants to help Cristela?
The film is it. The film is it. Entonces, ¿qué auxiliar utilizaríamos? He, she, it. We use? Does. Does. Excellent. What time does the film start? Okay, the film es una película. Okay. La película. What time does the film start? ¿Y what is the movie? También es película. Ah, ok, los dos son definición. Sí, okay. Son sinónimos. Mm-hmm. Sí. I study English every day at 8 p.m. Ok, what is your answer, Juana Cristela? What time does the film start? At 8 p.m. Ok, very good. The film starts at 8 p.m. Ok. Los demás, ¿cuál es su respuesta? Starts at 8 p.m. At 8 p.m. Si ponemos p.m., ya no tenemos que decir night. It starts at 8 p.m. The film starts at 9 o'clock. The film starts in 5 minutes. The film starts at 7. The film starts, estrellas, starts. Le falta la T. At 8 p.m., at 9 p.m. Muy bien. And the last one, Gerardo, can you tell me number 10? Stars. Se llevaría la S entonces, teacher. Claro sí. Que sí, porque es it. Where do you play tennis? Where do you play tennis? What's I your play answer? Tennis. I play tennis every day at the university. At the university. Muy bien. I play tennis every day at the university. Excellent job. Ahora, antes que pasemos, ¿por qué decimos the film starts? Por ejemplo, si tenemos, tomemos de ejemplo lo que puse acá, Gabriela. Tenemos que agregarle a la oración de Gabriela y a todas las demás que vi arriba, starts. Tenemos que agregarle la regla de la S, porque es simple present. ¿Ok? ¿Se recuerdan que en las reglas que les mostré de los verbos? Right? Teníamos he, she, and it. Right? Para he, she, and it, the film es eso. Entonces, es it. Tiene que ser stars. No es you, no es we, no es they, no es I. Es it. I play tennis in the park. I play tennis every day. Muy bien, Gabriela, pero no me dice a dónde. Where do you play tennis every day, Gabriela? The film starts at 8 p.m. Very good, Teresa. I play tennis in the school every Saturday. Very good. Carla Susana, Saturday va con letra mayúscula, la S. Todos los días de la semana van con mayúscula. Todos los meses del año van con mayúscula. Vamos a ver el viernes para que practiquemos. I play tennis in the park. I don't play tennis, dice Teresa. In the park, in the mornings. Very good. Oraciones completas, Santos. Sujeto, verbo y complemento. Okay. In the park, in the mornings. I play tennis in the country club. Uf, con pista, mira la niña. Okay. Very good. En el club árabe, va a decir. Okay. Very good. So we have this. Okay. Yo sé que hoy han trabajado bastante con estas preguntas. Por favor, mírenlas en casa, vuélvenlas a escribir, vuelvan a corregir sus pequeños errores ahí para que no se le olvide, right? Vuélvenlas a escribir y vuelvan a escribir sus respuestas. Now, solamente de recordatorio, chicos y chicas, I play tennis in my house every day. Very good, Gabriela. De recordatorio porque he estado recibiendo mensajes hoy de que no tenían internet o se estaban desconectando de la clase. Y como les decía anteriormente, ustedes están en toda su libertad de mandar los mensajes acerca de que no se pueden conectar o no se han conectado, pero el hecho de mandar los mensajes no significa que automáticamente tengan permiso a faltar, ¿ok? Me gustaría que quedáramos bien claros en eso. Porque en realidad yo no estoy autorizada para darle permiso a nadie, quisiera, pero no se puede. Ahí las políticas no lo permiten.
Ok, entonces me gustaría que no crean que es porque, como dicen por ahí, soy mala persona o soy mala onda, que no les voy a dar permiso, sino que simple y sencillamente es algo que no podemos, hacer. Ok, así que ustedes ya saben que si se desconectan por motivos del internet o algo, entonces prácticamente están perdiendo ese tiempo y esos minutos en su cuenta, right? en los minutos que tienen que completar al final de todo el curso, ¿ok? Entonces, para que no crean y al final digan, ah, no me van a dar la beca porque no completé por lo menos el 80% de las clases, pero yo le dije a la teacher, entonces eso no aplica, ¿ok? No crean que es porque no, yo no quiero, sino que porque simple y sencillamente yo no tengo la autorización para dar permisos. Porque ya vi que por ahí me escribieron unos que, mire, pero yo le dije, pero en realidad no. No sé si se recuerdan, les he mencionado varias veces lo mismo, ¿verdad? Que no tengo esa autorización. Right. Ahora, voy a pasar la asistencia rapidito antes que se me vayan. Brenda y Amilet. Aquí, presente. Diana Marcela. Presente. Edwin Leonel. Francisco Humberto. Gabriela María. Gerardo Antonio. Presente. Aide de la Paz. Presente. Aira Adonis. Juana Cristela. Karen Janet. Presente. Carla Susana. Katia Carolina. Presente. Marina Vanessa. Presente. Miriam Arely. Pamela Abigail. Santos Alberto. Silvia Lisset. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Presente. Jessie Beatriz. Ok, muy bien. So, we're going to stay just like this. Solo denme un segundito para ver a quién le corresponde hoy. One moment. No se me vayan. Hoy le corresponde a Marina Vanessa Vázquez Romero. Los demás, nos vemos mañana. Pasen una linda noche. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Take care. Cuídense. Bye, Teresa. Desconéctese, Teresa. Gerardo, desconéctese. Ya ve, Gerardo se volvió a quedar aquí, miren. Gerardo. No le da a salir, quizás. ¿Nunca le da a salir? Ajá. Okay. Hi, teacher. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Bien. Yeah. Marina, fíjese, Marina. Las dos me gustan. Las dos, ¿verdad? Están bonitos. Dígame si tiene alguna pregunta, Marina, en la que le pueda ayudar, algo que no haya entendido, algo que le gustaría que le explique de nuevo. No, por el momento no, porque fíjese que al principio estaba mal con la plataforma, pero ajá, se acuerda que alguien me explicó que yo tenía que pasarla a inglés, entonces, ¿sí? Ajá, entonces ya lo pude hacer, y de ahí, ¿verdad? Que okay, solo tengo que estar pendiente de las barritas, por ejemplo, ahorita no he hecho nada de esta semana, entonces tiene que estar que no he hecho nada. La plataforma a veces es mi problema. Era mi problema, digamos. Era su problema, pero ya sí, ¿verdad? Sí. Ok, así sí. Que... Ah, pues, sí. Pero si le surge alguna duda durante estas dos semanas que nos quedan, no tenga pena en preguntar, ¿ok? Está bien, gracias. Aquí le vamos a estar ayudando. Cualquier cosa ahí voy a estar pendiente. Si tiene problemas con la plataforma o algo, me avisa y le ayudamos inmediatamente. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Lo antes posible, mejor dicho. Vale, está bien. Gracias, pase buenas noches. Buenas noches, adiós. Igualmente, adiós.